¿Qué cuatro mitos reproduce más este modelo romántico perverso y patriarcal? El mito de los celos, si no tiene celos es porque no me quiere o pasa de mí. El mito de la media naranja, el mito de amar es sufrir y el mito de el amor todo lo puede. Os voy a poner algunos ejemplos. En el tema de los celos, la adolescencia piensa mayoritariamente que unos poquitos son señal de interés. Ya muchos es patológico, señor, mucho es patológico, pero unos poquitos es señal de que te quiere, porque es que si no tienes celos, ¿qué pasa de ti? Aquí es donde viene la perversión del modelo. Porque en mi tesis yo intenté ver esa perversión del modelo en las relaciones de violencia y actúa de la siguiente manera. El amor se configura en la idea de que unos poquitos de celos son señal de interés, con lo cual se entra en este perverso camino. Él empieza a establecer los celos al principio de manera bromista. Estás todo el día con tu superamigo, tía, a ver si me voy a poner celoso, que estás todo el día, estás poniendo muy guapa tu país al instituto, tía, a ver si me voy a poner. Pero lo vas soltando rollito broma. Ella le puede ver que algo, pero puede pensar, qué tontillo, no pasa nada, bien, seguimos el camino. Cuando él ve que el rollo broma hace que ella siga haciendo lo que le da la gana, que es lo que tiene que hacer, llega el momento enfado que yo lo nombro a la adolescencia como el momento caretos. Ella se va a hacer lo que le da la gana, se pone la ropa que le da la gana, queda con sus amigas para tomar café y después queda con él. Y él y ella, cuando llega, él la recibe con el careto. ¿Qué te pasa, nene? Nada. ¿Pero te ha pasado algo? ¿Estás muy raro? ¿A mí? Nada. Ella comienza ya a aprender que algo está haciendo, que es lo que hace que él le ponga esa cara, que él no le hable, que se enfade. Pero sigue haciendo a veces lo que le da la gana. Pero ya va cortando determinadas cosas. Después llega el momento peleas cotidianas y te dicen las chicas, Carmen, todos los días. Si no era por una cosa, era por otra. Todos los días había una pelea por algo. Esto ya te va machacando. Y estas peleas acaban en configurarse los celos como una forma de posesión y acaban a veces con muchas formas de agresión y de violencia. Pero este trasvase se transita así de rápido y las chicas son engañadas por los chicos. Es decir, las chicas aquí pasan rápidamente y al final dice, claro, es que yo me creía que unos poquitos de celo era señal de que me quería. Y los poquitos de celo nunca se quedan en unos poquitos de celo, porque todos llegan al extremo o al control. Los celos son inseguridad y control y posesión. El concepto de media naranja, el mito, ¿no? Que sostiene la idea de que por ahí hay alguien que está para ti. Tú imagínate, toda la vida, media naranja, para arriba o para abajo, esperando que venga la otra media para rodar. Incierto. ¿O no? Porque rodar media no se puede rodar. Entonces, otra gran mentira que nos han hecho pensar que tenemos que estar esperando, esto un poco viene también del tema de los cuentos, hay alguien que me complementa, alguien que me. Yo tengo que esperar a alguien, pero tiene una gran consecuencia que es el ideal de pertenencia. Los chicos creen que si tú eres mi media naranja me pertenece. Por tanto, estoy hablando de la agresión y de la violencia, tú tienes que hacer lo que yo quiera. Detrás de los discursos de las chicas y de los chicos, que encontré en ellos una obsesión con ellas, en los agresores. Y en las chicas supervivientes encontré una adherencia emocional o una dependencia emocional. Muchas de ellas decían, es que yo ya no podía vivir sin él. Es que él era mis pies y mis manos. Y os estoy hablando de niñas de 14, 15 años, ¿eh? Claro, yo le digo que no es su media naranja, sino que se convierte en un exprimidor. Tercero de los mitos del amor romántico, amar es sufrir. Esto, claro, esto está en todos lados. 3 metros sobre el cielo, tengo ganas de ti, perdona si te llamo amor, crepúsculo, crónicas vampíricas, si es que esto, las telenovelas de nuestra época, Cristal, Topacio, La Dama de Rosa. Si esto era todo sufrir, sufrir, sufrir.
para al final decirnos que todo va a ir bien en un capítulo. Es decir, todos los capítulos sufriendo, todo lo pasan malamente, 2 horas de la película viendo cómo la otra llora por él, muere por él. Claro, es que muere por él, es que Crepúsculo, es para analizarla desde ahí, ¿no? Morir de amor, morir por él de amor, y nos lo ponen como algo normal y natural, ¿no? Claro, se acostumbran, por tanto, que cuando hay una relación en la que todo va bien, dice, se ha llegado a la monotonía. Eso que te va bien, que no hay peleas, reconciliaciones, te quiero, te pongo los cuernos, te vuelo. Ese tipo de relaciones que son agotadoras, las han erotizado, tanto chicos como chicas. Y es agotador ver cómo te hablan de lo que es una relación tóxica con una normalidad que preocupa. Y llega el cuarto mito, que es ese de el amor todo lo puede, que está muy destinado a las chicas, se le inculca o se nos inculca a las chicas desde pequeñas. Has puesto antes la imagen, la Bella y la Bestia. El amor puede tanto que a este lo cambio yo y lo convierto en un príncipe, lo convierto en un hombre apañado. Y no, mal vamos por ahí, ¿por qué no? Esto sitúa, como dice Marcela Lagarde, a las chicas y a las mujeres en un continuo sentimiento de esperanza. Todavía no ha cambiado, pero cambiará. Porque él le dice, tú me haces mejor persona. Encima es haciendo ahí como reproduciendo y dándole vidilla al mito, ¿no? Desde que estoy contigo soy mejor persona. Y después a veces escuchamos a la familia, desde que mi hijo tiene novia está más centrado. Encima, ¿no? Que nos convertimos ahí, digo, hay que ver, nos decían los cuentos tradicionales que iba a venir el otro a salvarnos y resulta que ahora tenemos que salvarnos nosotros a ellos, me cago en la leche. En fin.